Dos de sotol, por favor. Claro. Aquí tiene. Gracias. ¿Es nuevo en el pueblo? Así es. ¿Qué lo trae por estos rumbos? Un asunto pendiente. ¿Cuánto tiempo planea quedarse por aquí? Solo un día. Mañana regreso al camino. Pues espero disfrute su tiempo aquí. Nada más le digo eso, me mete un putazo la hija de su puta madre. Llegaste con el caballo, ¿sabes? Uy, claro que sí, güey. ¿Unos tragos o qué pedo? Toca. Buenas tardes. Una botella de aguardiente y tres vasos. Rápido, que no tenemos todo el día. Este vaso está roto.
que sea la última vez, vieja estúpida. Perdón. Ojalá no se repita, zorra inútil. No hay necesidad de hablarle así a la dama. No te metas, anciano. Solo digo que no hay necesidad de hablarle así. ¿Qué? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Por supuesto que no. De saberlo, no se metería con nosotros. ¿Es así, anciano? Probablemente. Pero no hay ninguna necesidad de hablarle así a la dama. Después de todo, ¿qué acaso no somos caballeros? Puedes hablar por ti. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Amancio. Amancio Ortega. Mucho gusto, Amancio. Mi nombre es Jeremías. ¿De dónde nos acompañas? Tengo 2 días cabalgando desde Santa Rosa. ¿En serio? ¿Llevabas a algún lugar en específico? No exactamente. Me gustaría conocer Mapimi. Mapimi. Dicen que el bolsón es impresionante. Eso es lo que dicen. ¿Y qué me cuentas tú y tus compañeros? ¿También son viajantes en busca de un trago? Algo así. Digamos que nos encargamos de cuidar los alrededores. Ya veo. Digamos que la respuesta completa tiene que ver con eso. ¿Y qué me dices del tuyo? ¿Perdón? No te ofendas, anciano. Pero esa gabardina ya es algo vieja. Y la Patterson y el cuchillo en tus costados son muy evidentes. Hacen que me pregunto muchas cosas. Solo es por precaución. Precaución. Tú mismo lo dijiste. No sé con quién me meto. Y dime, Amancio, ¿de dónde eres originalmente? Nací en Las Hermanas. Mi padre era de Las Hermanas. No me digas. ¿Y dónde está? Murió cuando yo era un niño. Lástima. Lo siento. ¿Qué fue lo que le sucedió? Un cobarde le arrebató la vida. Lo asesinaron en este mismo pueblo. Justo en ese cerro. ¿Nunca encontraron al que lo hizo? No. Solo sabemos que lo asesinaron con su propio acero. Nunca encontramos su cuchillo. ¿Cómo es que...? Dime, Amancio, ¿crees en el destino? En
este momento no creo en nada.